En esta ocasión voy a hacer un top crop y una falda para Barbie, espero que les guste. Al final lo voy a mostrar cómo le quedó a la Barbie. Vamos a hacer un proceso técnico, cómo se haría en pequeñito, pero espero que les guste y comenzamos. Yo tengo mi faldita ya un moldecito, ese es mi molde de faldita, para más práctico nada más calcar y no hacerlo al tanteo. Entonces la voy a calcar y en la parte de lo largo le voy a aumentar 8 centímetros para que sea una falda larga. Esta es la parte delantera, vamos a necesitar doblez, voy a marcar unas X y comenzamos con la espalda. Continuamos con la falda, la vamos a calcar igual, pero yo le voy a quitar las pinzas, obviamente, antes que nada. Pero también le vamos a agregar una costura en medio para que tenga costura en la parte de atrás y le podemos hacer una pieza para que cruce y sea como ponerle velcro o un segurito, como lo más que nada velcro. O un botoncito, lo que le queramos poner. Entonces así la vamos a tener. Esta va a ir en dos piezas. Va a ser una falda de tres piezas. Un delantero y dos traseros. Y también le vamos a aumentar 8 centímetros de largo de falda. Y después nos pasamos con el top crop. Vamos a calcar nuestro talle, que va a ser el moldecito que yo tengo en la parte delantera, lo voy a calcar. En el cuello, esa va a ser nuestra altura y la parte de la orillita va a ser la sisa. En cada lado, en la parte de abajo, le vamos a aumentar un centímetro cada lado. Y en la parte de abajo, donde va la cintura de la Barbie, le vamos a subir medio centímetro para que nos quede muy bien el top crop. Y también vamos a cortar una tira de 30 centímetros que la vamos a coser largo, pero vamos a cortar 30 centímetros y otra tira de 20 o 15 centímetros dependiendo. Esta va a ser para el cuello, la vamos a cortar en dos en diagonal para que sostenga en la parte de nuestro cuello como halter, y en la parte de abajo va a ser de 15 centímetros por cada lado, 30 de largo, en total la vamos a partir en dos, igualmente en diagonal, y esto es para que nos sostenga la parte de la cintura y quede súper chic. Lo vamos a cortar, lo vamos a confeccionar y nos vemos en la presentación de Barbie. Nuestros moldes los vamos a cortar, ya que los tengamos cortaditos, los vamos a pasar a la máquina para poder elaborar la falda y el top crop. Thank you.
confeccionarlo y después vamos a seguir con la presentación de Barbie con el top crop y la falda. Este es el resultado de la falda y el top crop de Barbie. Se ve súper bien. Me encantó el resultado. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas!